Dice la antífona inicial: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este martes, donde nos hemos reunido como familia, como amigos, a celebrar juntos nuestra fe en este camino cuaresmal, y poner en el altar del Señor, mis queridos amigos, el primer año ya de la presencia de Dios de un hombre muy bueno, Enrique Darío Jiménez Mantilla, en la intención de sus hermanos Eduardo y Ricardo. Un abrazo muy especial para toda la familia. Bienvenidos a este encuentro con Dios. Y con esta intención iniciamos hoy, en este martes 23 de febrero, juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, a tu familia, y ya que nos fortificamos con la penitencia corporal, concédenos que nuestro corazón resplandezca con el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que realiza lo que quiero y lleva a término mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Contémplelo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Una palabra tuya bastará para sanarme. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Una palabra tuya bastará para sanar. Las escenas de mi vida.
Queridos amigos, querida familia, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús, cuando oren, no usen vana palabrería, como los paganos, que se imaginan que por decir muchas palabras, Dios los va a escuchar. No hagan como ellos, porque su Padre sabe todo lo que hace falta antes que se lo pidan. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan del mañana. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Si perdonan a los demás sus faltas, también sus Padres Celestiales les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, queridos amigos, querida familia, querido personas, cada uno de los que estamos conectados a través de las redes sociales de nuestra casa, bienvenidos a celebrar nuestra fe. Bienvenidos a celebrar esta enseñanza tan bonita que nos regala el Señor en esta Eucaristía, ¿saben? Donde nos dice tres cosas muy claras. La primera, que nada de lo que nosotros creemos que no hace Dios, no está haciendo nada, hermanos. Él tiene la facilidad enorme de actuar en la vida de un ser humano, si uno se lo permite, y Él todo lo hace perfecto. Y a veces uno se pone a pensar, es que Él no me escucha, Él está haciendo las cosas, como dice esa primera lectura del libro de Isaías, así como la lluvia baja y no regresa sin antes empapar, así la presencia de la palabra de Él, que Él es mismo, nunca llegará vacía al corazón de todos nosotros, sino que algo está haciendo en el corazón, algo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, algo se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Confiar en eso y creer en eso es saber que de la mano de Él, mis queridos amigos, todo se va haciendo posible. Lo segundo, que es ese salmo hermoso que dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Eso significa que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Si uno siente, yo me siento afligido, invoco al Señor, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus penas. Dice el salmo, que es un salmo hermosísimo, que nos enseña a nosotros en este martes que lo importante no es callarnos, sino hablar con Él, saber en dónde tenemos que hablar cuando las cosas se necesitan resolver. Y lo tercero, este evangelio que nos está diciendo, oiga, que tenemos un papá. Un papá que nos enseña a perdonar, un papá que perdona nuestras ofensas, como perdonamos nosotros a los que nos ofenden, que nos da el pan de cada día y nos regala su presencia y su amor. Además, querida familia, estamos orando hoy por un primer añito. Un añito que hace un año ustedes atrás, como familia, como amigos, estaban presentando al cielo a don Enrique. Y poder reunirme hoy con sus hermanos Eduardo y Ricardo. Y poder entregar hoy la presencia de Enrique Darío Jiménez Mantilla, que hace un año ya está ante la presencia de Dios. Hace un año ustedes como familia presentaban a un hombre muy bueno, a una persona muy especial, a un ser humano maravilloso, ante la presencia, el amor y la misericordia de Dios. Recordarlo hoy, poner en el altar, es sabiendo que Él ha dejado una huella en el corazón, que se sintetiza en estas tres cositas que nos dice la palabra. La primera, la confianza en el Señor, que Él tenía muy claro que nunca le iba a fallar y nunca le falló Dios en su vida. La segunda, que en esos momentos difíciles se postraba ante la presencia y el Señor abría los caminos o mostraba lo que quería hacer de cada uno de nosotros. Y lo tercero, que para Enrique nunca dudó de que teníamos un papá y que ese papá estaba pendiente de nosotros. Familia, un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de celebrar a través de la virtualidad de la Eucaristía. Un abrazo y que el Señor nos acompañe.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge propicio, oh Dios creador omnipotente, esos manjares que te dedicamos, creados para nuestro sustento temporal y recibidos de tu enorme generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en el día de la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Hace un año Enrique está ante la presencia de Dios, familia. Sé que no es fácil para ustedes. Uno sabe que él está bien donde está, pero a uno le hace mucha falta muchas cosas. Celebrar hoy la Eucaristía con ustedes a través de la virtualidad es decirle a Enrique que lo amamos, que lo extrañamos de verdad, que nos hace una falta impresionante, pero que lo único que queremos es que él está bien, él esté bien ante la presencia de Dios. Me uno con sus hermanos, con toda la familia, donde nos hemos reunido hoy a celebrar este primer año de resurrección. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente, amigos, un saludo de paz. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos. Dios los bendiga a todos. Gracias. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta. Familia, muchas gracias. Para todos ustedes, un abrazo muy especial. Y les agradecemos a cada uno de ustedes darnos la oportunidad, a través de la virtualidad, de celebrar hoy la Eucaristía por Enrique. Un abrazo muy especial para todos. Un abrazo para los hermanos, que perdónenme, no quiero equivocarme, por Eduardo y Ricardo, que nos hemos reunido a orar por Enrique Darío Jiménez Mantilla. A él y a la presencia de la mamá le decimos, para que nos consagremos todos, y en especial este primer año de Enrique: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros, y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios los bendiga. Podemos seguir en paz. Bendiciones.